Doctora, en temporada de verano se ha dado a conocer que hay la aparición de hidromedusas aquí en las playas de Chancay. Un clima bastante variable, sin embargo la temperatura del calor es permanente, ¿no? El agua también, la temperatura del agua también es constante, está, es, ¿no?, bien alta la temperatura para otros años. Entonces eso ha dado lugar a que especies marinas que no habían en nuestra zona estén, ¿no?, introduciéndose en nuestra zona, como el caso de las hidromedusas, que si regularmente nosotros vemos acá, en otros tiempos hemos tenido la malagua, la popularmente conocida malagua grande, ¿no?, una masa gelatinosa grande de más o menos unos 30 centímetros de diámetro, lo podíamos ver en la playa con naturalidad y sin ningún problema, pero lamentablemente este traslado de nuevas especies a nuestra zona ha dado lugar a especies un poquito peligrosas como la hidromedusa, que si bien es cierto tiene un tamaño pequeño de un centímetro, la picadura que ocasiona en la piel es muy peligrosa, ¿no?, porque inclusive produce reacciones alérgicas severas e inclusive puede conducir a la muerte en aquellas personas muy susceptibles a reacciones alérgicas, ¿no? Puede producir un shock anafiláctico y también una complicación cardíaca y llevar a la muerte. Entonces, ¿qué hacer, doctora, para prevenir, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos niños que juegan en la zona de playa y a veces los padres nos descuidamos mucho de lo que es su permanencia, sobre todo ante este inclemente sol? Sí, pues ese es el tema, que a veces llevamos a nuestros niños y los adultos nos distraemos demasiado porque inclusive nos dedicamos a libar licor y no nos damos cuenta del riesgo que ese niño está corriendo sabiendo a lo que estamos ahorita comunicando de la alerta de estas especies que están entrando a la playa. Entonces nosotros tenemos que ser muy precavidos en ese sentido, ¿no? Mamá, hermanos, ver que si verdaderamente están esos hidromedusas en el agua, tratar pues de que no esté en el borde, sino en la arena propiamente, para que el niño pueda también tomar una diversión sana y no tener problemas de esta picadura de estos animales.